Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Y qué son nuestros hijos para nosotras madres? Conciliar la vida familiar con la vida laboral no es tarea fácil. Las madres que hemos compaginado nuestro trabajo con el cuidado de los hijos, del esposo o de la familia, sabemos que es una vida complicada. Sabemos que los primeros años dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas nos causa preocupación, dolor y la pena de no estar permanentemente al cuidado porque tenemos que trabajar. Quisiéramos que las maestras y las personas que atienden a nuestros hijos sean como nosotras, como madres, prodigarles lo mejor, los cuidados, las atenciones y sobre todo el amor que sentimos por los hijos. ¿Qué podemos decir de nuestros hijos? Que son los más preciados, que merecen las mejores atenciones y cuidados y que son los más hermosos. Por todo ello, como presidenta del sistema DIF en Cuautla y como madre, le he pedido a mi esposo se haga un esfuerzo para dotar a los centros de desarrollo infantil de lo mejor que podamos en la medida de lo posible, acercándonos al modelo que las madres de familia quisieran para sus hijos. Por eso, hoy entregamos un centro de desarrollo infantil diferente, con nuevas instalaciones, con espacios limpios y dignos, modernos, y que tengan todo lo mejor. Tanto que puedo asegurarles que una estancia infantil privada no tiene las instalaciones como esta. El esfuerzo ha sido grande, como grande la inversión, pero no importa, cuando sabemos que es para mejorar las condiciones de vida de los menores, que recibirán una mejor atención y que los preparará para que tengan una visión diferente, la perspectiva de una vida mejor. Ese es nuestro compromiso. Y seguiremos mejorando y modernizando los centros de atención infantil del municipio. Pronto entregaremos nuevas obras y pronto, muy pronto, la atención a las niñas y niños de estos centros será de lo mejor. Pero sobre todo, no solo serán las mejores en instalaciones y en atenciones, sino serán centros de servicio y de muchísimo amor. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Audio, por favor, en el podio, audio del podio, por favor. Perdón, aprovecho el momento de verdad de todo corazón para agradecer a los arquitectos, al ingeniero, que pobre ingeniero, creo que ya me sueña, a toda la gente que estuvo trabajando acá, que de verdad tuvieron que acampar noches enteras para terminar esto. Yo sé que fue muy largo, pero en cada vez que nos metíamos, por ejemplo, escarbábamos, esto adentro estaba hecho un desastre, todo podrido, se cambió todo lo que son instalaciones de hidráulicas, sanitarias, electricidad. Bueno, eso le tocaba decirlo a mi marido, pero yo de pinche lo estoy diciendo. A mi coordinadora de CAIX, de verdad, mi respeto, es mi señora, ya me estoy quedando pelona, o sea, a mi directora ya le tiemblaba el ojo, a mi otra directora ya no. De verdad que yo creo que las cosas grandes y bonitas se hacen en equipo. Y yo quiero reconocer realmente que tengo un equipo extraordinario. Un equipo que no solamente se dedica a su área, sino cuando ven que tenemos otras áreas que todos nos unimos y todos ayudamos. A las mises, maestras, de verdad que muchísimas gracias por estar con toda la disponibilidad de esto nuevo que estamos haciendo. Porque ahora sí las estamos a lo mejor exigiendo un poquito más en preparación, desde lo mínimo que son primeros auxilios, todo lo que es educativo, todas las estamos poniendo pues al día con lo mejor, con lo más modernos, con nuevos programas, con nuevos métodos de aprendizaje, que es lo que yo quiero. Yo quiero que al salir de aquí, o en dos años, mis niños, porque les digo mis niños porque ya estoy enamorada de cada uno de ellos, porque de verdad son los más bonitos,
pueda concursar a cualquier nivel y ganemos todos los concursos en los que podamos concursar. Esa es mi meta, que entren y salgan de estas instalaciones y de las demás que también vamos a inaugurar el día de mañana, porque de verdad que yo no pude ver esto tan hermoso y decir, ¿y los demás no van a estrenar también? Y volví a hablar con mi esposo y volví a decirle, por favor, te lo pido, abejitas no tenía remedio. Primera vez en la vida, 29 años de casados, que mi marido oigo dos palabras de él, tienes razón. Nunca me lo había dicho, pero lo llevé a ver a las instalaciones y no había por dónde. Tuvimos que cambiarlo de lugar, pero el lugar quedó increíble. Sé que también les va a encantar y los niños van a entrar con su misma carita de felicidad, mucho entusiasmo y mucho ánimo. Después de ver los dos ya hechos, dije, ¿cómo para eso no? Y volví a acudir a mi esposo y le supliqué que también para eso. Entonces, gracias a Dios, pudimos remodelar los tres. Sí, fue algo muy, muy, muy tenso, porque nos dedicamos... La verdad, también creo que ahí tengo un poquito yo de culpa, porque... Ay, es que tengo que ver todo, o sea, desde el piso, la lámpara, el detalle, la inmobiliaria... Porque me gusta que las cosas que hago se hagan bien y que todo mi personal estemos en el mismo canal, con las ganas de que reciban lo mejor, de que si se van a hacer las cosas se hagan bien, bien hechas, bonitas y de buen gusto. A veces las cosas pueden costar lo mismo, pueden servir para lo mismo, pero importa ese toque que le des con tu corazón, y todo lo fuimos escogiendo con muchísimo amor y con muchas ganas de que los niños, de verdad, ya deseo ver sus caritas al entrar y digan, wow, mi escuelita, esa va a ser la recompensa más grande. Entonces los invito de verdad a que todos, sobre todo todas las áreas que estamos en el municipio, seamos esas personas que queremos ayudar, que queremos cambiar, que queremos dejar un granito de arena para mejorar la vida y sobre todo de los niños y las niñas completas. Muchísimas gracias y les agradezco de todo corazón de estar aquí. Gracias.